Si eres portero o conoces a alguno y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o algún accesorio para desempeñarte en tus entrenamientos o partidos, compra en unokeeper.com y utiliza el código de descuento podcast. Así vas a apoyar a este proyecto y seguiré trayéndote episodios que a mí me gustan mucho y estoy seguro que también a ti te gustarán. Así que bueno, apoya este proyecto y disfruta este capítulo. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos aquí. Es para mí un honor poder platicar contigo, Adolfo. Soy un seguidor tuyo desde que empecé a ver fútbol. Y pues bueno, con esto iniciamos el podcast. Bienvenido, Adolfo Ríos. No necesita presentación. Todos los que amamos esta posición sabemos la trayectoria y todo lo que representa Adolfo Ríos para los porteros. Y pues bueno, bienvenido, Adolfo. Al contrario, muchas gracias a ti, Víctor, por tomarte el tiempo, el trayecto, todo lo que implica el viaje. Estás en tu casa y Muchísimas muchas gracias por la gracias. invitación. No, muchas gracias. De verdad, creo que si una, si a mí me encuentro mi versión de niño y le digo, oye, un día vas a conocer a Adolfo Ríos, no me lo hubiera creído. Y bueno, quiero que empecemos precisamente por esa parte tan bonita de todos, ¿no? La infancia. ¿Cómo fue la infancia de Adolfo Ríos y sus primeros acercamientos al fútbol y a la portería? Mira, no fue una infancia fácil, Ok. pero fue una infancia feliz. Yo soy de Uruapan, Michoacán, allá nací. Ciertamente hubo muchas carencias en mi juventud, en mi niñez principalmente. A mí nunca me tocó estrenar un par de tenis o tener una ropa nueva, una playera, un pantalón, el pantalón que nos tocaba, pues era porque ya era de primos, Sí. entonces ya traían a veces hasta tus 3 o 4 rayas de bastillas que se le iban subiendo y bajando para que nos quedara. Pero nunca nos faltó el cariño en casa, el cariño de mi madre, de mi padre. Y aunque mi padre fue muy severo en toda la educación que nos dio, tuvo un problema él de alcoholismo. Okay. Entonces, sí fue una situación algo complicada. Pero gracias a Dios tomó la mejor decisión, dejó de tomar y aunque esa situación lógicamente generó que no tuviéramos tanto cariño de parte de él, nunca nos faltó. Okay. Entonces, realmente él fue el que me empezó no a inculcar, porque nunca, no me acuerdo nunca haber tenido con él un acercamiento con un balón y que me haya dicho: ven, vamos a patear una pelota. Pero a mi papá le encantaba el fútbol. Y mi papá era americanista. Okay. Entonces, él veía los partidos de fútbol. Todos los fines de semana era para él ver fútbol. Yo particularmente lo veía mucho de lejos y él estaba solo viendo un partido de fútbol. Okay. Entonces, pero yo veía cómo le hablaba a la televisión. Se ponía a hablar con los jugadores, por su nombre se dirigía a ellos. Entonces, la televisión era muy pequeña, era en blanco y negro, entonces se brincaba la imagen todo el tiempo. Entonces, cuando yo trataba de acercarme a ver un partido, yo me mareaba. O sea, veía a los jugadores en blanco y negro, no veía su uniforme, los veía corriendo así y la pantalla brincándose así, dije. Me mareaba, no sabía ni qué significaba todo lo que pasaba. Pero mi papá un día estaba viendo un partido de América. Cuando mete un gol a América se levanta él a festejar. Entonces yo lo veo desde lejos y estaba completamente solo. Entonces en ese momento yo decido acercarme y sentarme al lado de él. Y cuando yo me acerco y me siento al lado de él, voltea y me dice: ¿qué pasó? Entonces yo volteo y digo: pa, yo también le voy a la América. Y no tenía ni idea de quién jugaba en América, ni Sí, no. absolutamente, ni las posiciones sabía, no conocía de fútbol. Pero él me puso el brazo así en el hombro y me dijo: está bueno. Entonces ahí dije: no, de aquí soy. Entonces me quedé viendo el partido con él, sinceramente mareado, y mete otro gol a América. Cuando mete el gol a América, en ese momento papá se levanta a festejar conmigo. Entonces cuando él voltea a verme, no, yo ya iba en el aire.
Lo abracé, grité gol con todas las fuerzas de mi corazón y no sabía ni quién lo había metido. Okay. Entonces, cuando abrazo a mi padre, fue las primeras que lo abrazaba yo de esa forma. Porque él no permitía que como hijos, varones, lo abrazáramos, nos acercáramos. Entonces, con esa situación machista de la educación, ¿no? Entonces, eran otros tiempos. Otros tiempos. Y me quedé ahí. Entonces ahí empecé yo a soñar algo, porque cuando yo veía cómo les hablaba, cómo se dirigía a los jugadores, con el respeto que lo hacía, la admiración que lo hacía, yo dije, yo voy a estar ahí. Y ahí empecé a soñar, a necesitar y a visualizar que iba a ser futbolista profesional. Ok. ¿Y con la portería? Y con la portería fue después, porque yo era un niño muy inquieto, me encantaba sentir que me despegaba del piso. Si en donde vivíamos, que no era casa propia, prácticamente 3 cuadras para atrás de la avenida principal, se acababa prácticamente para nosotros las casas, y entonces ya después eran huertas, ranchos, ríos, montañas, entonces sembradíos por todos lados de elote, de aguacate. Entonces nos íbamos a toda esa parte y poníamos bejucos, entonces pasábamos volando los ríos. Entonces realmente a mí me encantaba, de árbol a árbol, yo volaba de árbol a árbol. Sí. Y yo sentía que me encantaba estar brincando, volando. Entonces, un día mi hermano, que estaba en segundo de primaria, me dice, te voy a llevar a mi partido de fútbol. Y como yo ya escuchaba de fútbol, pues dije, pues órale, vamos. Y él era el portero de su equipo. Entonces, cuando yo veo, me siento atrás de la portería, no sabía ni qué iba a pasar. Pero veo a mi hermano, salía por los balones y gritaba, ¡mía!, y se quedaba con el balón. Y un centro y salía corriendo y brincaba y volaba y rodaba y se tiraba. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, atrás de la portería, yo me emocioné tanto que cuando terminé el partido le dije, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál es la posición que juegas? Me dice, yo soy el portero de mi equipo. Yo le dije, yo quiero ser portero. Y ese mismo día, llegando a casa, me empezó a entrenar de portero mi hermano mayor. Él después estudió arquitectura, es arquitecto hoy en día, pero ahí dejó sembrada esa admiración que yo tenía por esa posición desde que la vi. Ok. Y ya como empieza ese sueño de llegar y ese camino para el fútbol profesional. Empieza ahí en Uruapan, empiezo a jugar ya fútbol en la colonia donde jugábamos, donde yo vivía, que allí en Uruapan. Nos íbamos a jugar todos los martes y jueves porque había un equipo ahí mismo en la colonia, que era el equipo, la colonia es Los Ángeles. Entonces el equipo tenía infantil, juvenil, juvenil especial, juvenil A, B especial, luego la reserva del equipo, o sea, todas las categorías que había en la liga municipal las tenían. Entonces jugaban y entrenaban los martes y jueves. Entonces todos los chavos nos íbamos los martes y jueves a jugar fútbol porque nunca se completaban. Entonces ahí nos decían, pues ¿quién juega? Órale. Entonces ahí nos íbamos a jugar. Y ahí empezó ese proceso. Ahí empecé a jugar yo en la portería. Después me registraron en el equipo infantil. Y después sacaron y buscaron una selección en la liga municipal para representar a Uruapan en todo lo que eran los regionales. Okay. Y yo pertenecía a esa selección. Después de ahí nos fuimos después de los regionales al estatal y ganamos la calificación nosotros representando Uruapan, después el nacional. Entonces de ahí empecé a competir yo ya desde infantiles, ya como portero en esa posición, ya de una situación un poquito más formal que la liga municipal de Uruapan. Okay, oye, y ahí haciendo un paréntesis, ¿qué es lo que más te gustó o lo que más te gusta de la posición de portero? Híjole, es que no hay una característica definida. O sea, primero, todo el atuendo. Uh-huh. Eres diferente.
la posición depende de ti, la portería depende de ti y de lo que tú haces. No hay ningún otro jugador que pueda tomar el balón con las manos y tú sí lo puedes hacer. Depende mucho, lógicamente hay temas buenos y no buenos en la portería, en la posición, los riesgos que esta lleva. Sí. Pero no hay una posición más hermosa que la portería. Entonces, por todo lo que representa el trabajo, el entrenamiento, la diferencia de la posición. Salen la responsabilidad. Salen 10 jugadores uniformados igual y solamente el portero sale diferente. Entonces, esas son de las cosas que en toda mi carrera siempre me gustó ponerme lo que me gustaba. Incluso cuando se tenía contrato con alguna marca, yo buscaba las playeras que me sentían cómodas. Si no me hacían las que a mí me gustaban, y le ponía encima la marca que patrocinaba, pero no era precisamente de la marca. De la marca. Ok, muy bien, qué buen dato. Oye, y bueno, ¿y cómo se da tu debut profesional? Mira, en tercera división primero, tuve mucha suerte, fue una bendición para mí. Cuando me llevan a mí a entrenar con el Uruapan de tercera división profesional, yo no usaba guantes. Jugaba yo en la posición de portero, pero antes era bien complicado. Yo no tenía, sí, claro, ni para zapatos de fútbol. O sea, me daban la sudadera del equipo y con esa jugaba el short que fuera, pero guantes no tenía. Entonces, a mano limpia. A mano limpia. Okay. Pero entonces, cuando yo estaba ya en juvenil, porque yo tenía 13 años, cuando yo estaba en juvenil, jugaba yo con un equipo que era juvenil especial, que eran mucho mayores que yo. Y el entrenador de ese equipo, Armando Dueñas, un día me dijo, te voy a llevar a probarte en el Uruapan. Entonces yo le dije a la tercera división profesional, me dijo sí. Entonces él me consiguió la prueba. Cuando llego yo a Uruapan, lógicamente todos los jugadores profesionales eran mayores que yo. Sí. Pero el entrenador, don Horacio Troche, un exjugador uruguayo, exmundialista uruguayo, capitán de su selección uruguaya, era el entrenador de Uruapan, porque ya don Horacio había llegado antes a dirigir a Guadalajara, a Morelia en primera división. Pues después sí, se quedó a vivir en Morelia, y de Morelia estaba muy cerca Uruapan, y lo contrataron de Uruapan ya cuando él se había retirado para dirigir Uruapan. Entonces era su pasatiempo, su pasión. Y él tenía en ese entonces a Jorge Poyú, que era su yerno, que también lo había traído de portero a jugar cuando él lo trajo a Guadalajara y a Morelia. Y después a Leonel Conde, también portero, uruguayos los dos. Okay. Entonces yo tuve esa bendición de trabajar, desde que yo llegué a probarme con Uruapan, con entrenadores que habían sido porteros profesionales en Uruguay. Bien. Entonces el trabajo que me pusieron era otra cosa. Cuando Armando Dueñas me lleva, lo primero que llega, me da unos guantes y me da un calcetose. Entonces yo le dije, los guantes y el calcetose, yo no uso guantes. Le dije, me dijo él, los vas a necesitar. Y sí. ¿Cómo eran los guantes en ese tiempo? En ese entonces eran guantes incluso como de piel. Ok. Y tenían unos plásticos pegados en todas las partes de la palma. Y aquí también, cuando tenías que darle con puños, pero eran plásticos así como con bolitas. Okay. Para poderlos tener. Pero cuando te ibas tirando y caías y todo esto, pues se levantaban porque estaban cosidos. Uh-huh. Entonces, y el cuero, lógicamente, como iba sudando y todo eso, se iba poniendo muy duro. Entonces eran guantes muy complicados, pero de inicio, y aparte mis primeros guantes, pues eran espectaculares. Sí. Y el calcetose, porque necesitaba, yo era muy, muy, muy delgado, muy, muy flaco. Entonces, siendo sietemesino, era muy flaco. Entonces, sí me decían, tienes que comer y tienes que alimentarte. Y me dio el calcetose, entonces me echaba mi chocomil todos los días. Entonces, así fue como yo llegué a Uruapan. No era el titular, por supuesto, pero ese mismo año que yo estaba ahí, ya a mis 14 años, yo ya estaba viajando con el equipo a todos lados, a donde nos tocaba jugar. Ok, ¿y cómo vas creciendo, bueno, vas dando esos pasos en las siguientes categorías hasta llegar al máximo circuito? Ascendemos a segunda división con Uruapan y nos toca jugar ya con equipos
más formales. Más competitivo, sí. Entonces, nos toca jugar contra Pumas Zenit, que era un equipo de segunda división de Pumas también. Y como eran por zonas, porque de repente jugar partidos de Uruapan contra La Paz, por ejemplo, pues no nos daba para hacer. Entonces eran, sí, por zonas. Pero ya cuando nos tocaba, en la zona estaba Pumas Zenit. Entonces nos tocó jugar contra ellos y eran torneos de 4 vueltas. Entonces nos tocó jugar con ellos en un torneo, en un año eran 4 partidos. 2 en casa y 2 de visitante. Uh-huh. Entonces, cuando termina el último partido contra Pumas, el doctor Mario Alberto Trejo llega y me dice, Adolfo, me gustaría invitarte a probarte a los Pumas. Entonces yo le dije, no, por supuesto que sí. Y ¿qué edad tenías ahí? Yo tenía 16 años. Okay. Entonces le dije, por supuesto que sí. Entonces le dije, había que esperar hasta que terminara el torneo y al siguiente torneo ya llegaría yo a probarme. Entonces, cuando yo le digo a mi papá, papá, vinieron a invitarme para probarme en los Pumas. Y entonces me dice, pues, ¿quién va a estar fijándose para que vayas tú a probarte a otro lado? Entonces le dije, papá, voy a ser portero de primera división. Y entonces me dice, me vio con tanta seriedad en esa declaración, que me dijo, y yo te voy a apoyar. Así me dijo. Entonces, yo no tenía teléfono en casa. Entonces le di el teléfono al doctor Mario Trejo de la oficina de mi papá, el trabajo en papá. Entonces cuando llega papá un día y llega con un boleto de autobús y me dice, yo te dije que te iba a apoyar, aquí está tu boleto para irte a México, acaban de llamar de Pumas, tienes que presentarte el lunes, o sea, era el siguiente día. Entonces pues yo volto a ver a mamá y le digo, mamá, ¿quién me va a acompañar? Mi mamá lo que me dice es tu sueño, es tu decisión y tiene que ser tu sacrificio. Así que si te vas, te vas solo. Entonces, a los 17 años, hice mi maleta, agarré todo, me fui en autobús a la Ciudad de México, llegué a la terminal de observatorio. En ese entonces se hacían 8 horas de Uruapan a la Ciudad de México. Recuerdo que mi papá me iba a comprar el boleto a las 10 de la noche. Entonces llegué como a las 4:30 de la mañana a la central. Y tuve que estar ahí en la central esperando hasta que amaneciera para después tomar un taxi a CU. Y tomé el taxi a CU, llegué a CU, llegué muy temprano, como a las 7 de la mañana, el entrenamiento era a las 11 de la mañana. Entonces, pues con mi cobija, mi maleta, esperé hasta que llegaran y empecé a ver yo que llegaban los jugadores con los que yo me había enfrentado, de que estaban en segunda división. Entonces, pues pasaban y me saludaban porque me conocían, okay. Pero yo seguía. No me dejaban entrar a mí al estadio. Hasta que llegó el doctor Mario Trejo, me dijo, Adolfo, bienvenido, qué gusto que hayas aceptado la invitación. Y ya pasé al vestidor y ahí saludé pues, a los muchachos y todo. Pero lógicamente, los porteros, por supuesto, que no me dieron la bienvenida. Sí. Entonces estuvimos a prueba. Ahí estuvimos a prueba. Había jugadores, por ejemplo, que se probaron en esa ocasión. Jorge Campos era uno de ellos. Llegamos el mismo día a probarnos. Fernando Bernal, que también después fue jugador de primera división de Pumas. Eugenio Constantino, que también después fue jugador de Pumas y después también de Cruz Azul. Entonces, fueron algunos de los jugadores que estaban también llegando a prueba. O sea, ese día llegaron, híjole, como 60 jugadores de diferentes partes de la República a prueba. Y estuvimos 2 semanas probándonos. Y cuando termina la prueba, quien nos hizo la prueba fue Mario Velarde, que en paz descanse. Entonces, cuando termina la prueba, llega el doctor Mario Trejo y nos dice, queremos dar las gracias a todos, para Primera División no hay ningún jugador que se vaya a quedar, pero queremos invitar. Cuando dijeron eso dijimos, chin, se nos sí. fue la oportunidad, pero después de eso dijeron, queremos invitar a algunos de ellos, de ustedes, para que se queden en los equipos de segunda división o reserva profesional. Por supuesto que nosotros queríamos. Sí. Y ahí estábamos Jorge Campos, los que te mencioné anteriormente. Uh-huh.
Y pues bueno, ya como se da la escalada, digamos así, para llegar al primer equipo y al debut, y teniendo, por ejemplo, ahí de compañero a Jorge Campos, que también sabemos, sí, lo que es. En ese momento Jorge se queda con reserva profesional y yo me quedo con segunda división. Ok. Entonces, cuando va pasando, yo jugué 2 años en segunda división, Jorge se quedó esos 2 años con la reserva profesional, y después nos llaman a dos para la pretemporada. En ese momento, el portero que tenían visualizado para ser el titular era Félix Ríos. Y el que era el titular en ese momento, Jorge Espinosa. Nos vamos a Acapulco a un partido de pretemporada. Y Félix era también de Acapulco, entonces igual que Jorge. Y se fractura la pierna Félix en ese juego. Entonces me toca a mí entrar como suplente al partido, porque yo era el suplente en ese momento. Uh-huh. Y cuando se fractura Félix, regresan a Jorge Espinosa al equipo y me quedo yo como suplente. Entonces Jorge seguía en reserva profesional. Y ese mismo torneo, en un partido, ya siendo yo suplente de Jorge Espinosa, en un partido contra las Chivas en el Estadio Jalisco, se lastima a Jorge, choca con un delantero, por supuesto entre las asistencias, yo estaba en la banca, nomás veía qué estaba pasando y no se levantaba. Entonces me dice Mario Velarde, comienza a calentar. Entonces empiezo yo a calentar a un lado y otro y no dejaba de ver, porque yo decía, en cualquier momento se va a levantar y el doctor va a decir tranquilo. Sí. Pero el doctor hace la señal de cambio. Entonces cuando hace la señal de cambio, en ese momento yo, mira, empezó a invadirme una emoción, presión, nervios, alegría, felicidad, todo al mismo tiempo. Entonces me llama Mario Velarde a la media cancha, me pone así el brazo en el hombro, y estaba el estadio lleno, el Estadio Jalisco. Entonces me pone el brazo en el hombro y yo escuchaba tanto ruido que no lo escuchaba a él, pero entonces me acercaba más para escucharlo, y de repente volteó porque decía, no me dice nada. Y cuando volteó a verlo, tenía una sonrisa en la cara, y entonces lo único que me dijo es, disfruta tu debut, solamente. Y entonces cuando entro yo a la cancha, no hombre, yo entro a la cancha, mis compañeros me recibieron, por supuesto, venga Adolfo, y cuando entro flotando, o sea, de emoción, sí, llego a la portería. Soñado completamente. Entonces, me fue muy bien en ese partido. O sea, en ese partido, te digo, contra el equipo que jugábamos, que eran las Chivas, jugadores como Benjamín Galindo, como Yayo de la Torre, Demetrio Madero, o sea, eran Quirarte, o sea, tenían el Snoopy Pérez, tenían un equipazo. Y empatamos a 2 ese partido, me fue bastante bien, y ese fue... ¿Cómo iban cuando entraste? ¿Cómo iba el marcador, te acuerdas? Me parece que íbamos 1-1 y al final quedamos 2-2. Okay. O sea, así a grandes rasgos, no tengo tan clarísimo todo, pero me fue muy bien. O sea, terminé haciendo varias atajadas, nos fue bastante bien. Y todavía jugué contra Tampico el siguiente partido. Después viene un tema en la que ya se recupera Jorge. Él termina el torneo y ya el siguiente torneo me quedo yo como titular. Ok. Y ya como titular, ¿cómo disfrutaste ese proceso? Porque ahí pasaste obviamente de ser suplente y vivir todo el sueño del debut, todo ese proceso. Pero ahora como titular, ¿cómo te mantienes o cómo te mantuviste para ya después obviamente ya salir y vivir más experiencias? Pero en ese momento, ¿cómo lo llevaste? Mira, cuando eres chavo, realmente no te preocupas por tantas cosas. Trabajas, había un equipo de trabajo en ese momento muy bueno. Entonces el técnico era Sanabria, Héctor Sanabria, directivo Miguel Mejía Barón, y junto con Alberto Trejo, el doctor. Entonces era un gran equipo de trabajo. Y lógicamente nosotros en ese momento, con esa juventud impetuosa de querer comerte el mundo,
fue cuando viví la etapa más complicada de mi carrera. Okay. Porque todo era color de rosa. La gente me detenía en la calle para pedirme fotos y firmas, autógrafos y todo. Ese mismo año tuve por primera vez mi coche, que no era un coche nuevo, de un bochito que un amigo me vendió, pero sí, no, pero ya era tuyo. Coche. Sí, claro. Entonces, le tapicé de calcomanías de Pumas por todos lados. Entonces, mi sueño estaba siendo realidad. Entonces, realmente era una maravilla. Entonces, ya era yo en la televisión, salía. Entonces, la gente en todo el mundo me conocía en todas partes. O sea, fue un torneo largo. Sí. Y ya tenía yo esa situación de diferencia. Entonces, yo dije, no, hombre, qué maravilloso es el fútbol. Pero llegamos a una final. Y esa final es contra América. Y esa final la perdemos por mi culpa, porque yo cometo un error que nos hace irnos para abajo como equipo. Entonces, después de esa final, cambió radicalmente la situación. Porque ya la gente me agredía en la calle, la gente me insultaba. Mi coche, encontraba yo las llantas ponchadas de mi coche. Mi coche lo rayaban. O sea, pasaste de un extremo al otro. De todo lo que antes era color de rosa, ahora fue una cuestión en la que llamaban por teléfono en la madrugada para amenazarme, para insultarme. Entonces, realmente fue muy complicado. Fue una situación bien difícil. Yo tenía 19 años, estaba por cumplir 20 años. Niño. Entonces, cuando pasa eso, yo le hablo por teléfono a mi hermano mayor. Y le digo, ¿sabes qué, Alonso? Me voy a regresar a Uruapan. Dijo, ¿cómo? Me voy a regresar. Le digo, es que la gente me agrede, los comentarios en televisión me están atacando con todo, la gente me insulta. O sea, no estoy disfrutando el fútbol. Me dice, pues lo mismo está pasando acá. Si vienes acá, la gente dice lo mismo. Entonces tienes que tomar la decisión. Entonces le dije, sí. Entonces me dijo, la única situación, me dijo mi hermano, que te va a sacar el antes que seas campeón de primera división. Sí. Listo. Tú le dije, está bien, voy a luchar por eso. Pues desde ese momento, nunca fumé, nunca tomé. Pero en ese momento me dediqué sin fumar, ni tomar, ni desvelarme, dedicarme a ser profesional al 100% de la palabra, para ser campeón. La final esa fue en el 87 y yo fui campeón en el 98. O sea, fueron 11 años de estar trabajando, enfocado en ser campeón. A mí ese nivel que alcancé me llevó a selección nacional. Pero lógicamente yo seguía con la intención en mi corazón y la necesidad de ser campeón. Oye, ¿y tu papá? Mi papá me llamó cuando firmé mi... Bueno, él vino a México a firmar el contrato porque yo era menor de edad. Entonces, él llegó a la oficina con... El presidente en ese entonces era don Arnoldo Levinson. Entonces llegó con don Arnoldo para firmar el contrato. Yo tenía 17 años, menor de edad, y firmó el contrato. Cuando él estuvo ya acá en Pumas, se regresa a Europa, me dice, mándame, mi papá era muy grande, era alto, entonces me dice, mándame mi pants de los Pumas, talla extra grande, y se lo mandé. Entonces se fue después y se iba al centro, y yo le decía a mi hermano, ¿qué hace mi papá? Se pone su pants y se va al centro, donde está el portal ahí en el pueblo, en el café donde él se va a desayunar, y se toma su café con su pants de los Pumas, porque su hijo está en los Pumas. ¡Órale! Entonces, lo mismo pasó con Necaxa, luego con la selección, luego con Veracruz antes que Necaxa, luego con, igual con América. Ya cuando llegué a América me dijo, mándame mi pants, mis tenis, mi playera y mi gorra del América. Pues se los mandé y hacía lo mismo. No importaba en el equipo donde estuviera, se ponía su pants del equipo donde su hijo estuviera jugando. Y lo disfrutaba mucho. Algo que en la investigación que hice fue que encontré que mencionaste este tema del profesionalismo, mencionas mucho el tema del profesionalismo porque estuviste en Pumas, en América, digamos, esos dos equipos más referentes, también obviamente Veracruz, Necaxa, pero en todos
formase parte de la historia, es lo que mencionas. Ahí, no, ¿cómo te lo puedo explicar? No radicalizas, digámoslo, de un color, digamos así, ¿no? ¿Es correcto esto? Sí, mira, mi primer amor en el fútbol fue Pumas. O sea, fue quien me abrió la puerta para llegar a primera división. Claro. Entonces es algo que jamás voy a olvidar y que voy a agradecer siempre. Después me... Y en Pumas tuve la bendición de conseguir un campeonato de CONCACAF, solo que en aquel entonces los torneos de CONCACAF, los que se jugaban de CONCACAF, pues no eran absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Sí, sí, claro. ¿Qué dices en aquel entonces CONCACAF? No sabíamos ni qué era CONCACAF. Ok. Entonces jugábamos contra el Olimpia de Honduras. Pues no teníamos ni idea de qué era el CONCACAF. Ok. Y tuvimos un campeonato. Posteriormente estoy en Veracruz. En Veracruz fue cuando más tiempo fui convocado a selección nacional. Los 7 años que estuve en Veracruz siempre fui convocado a selección nacional. Y me tocó jugar eliminatoria mundialista. Fuimos campeones de Copa USA, que ahora es Copa Oro. Uh-huh. Calificamos para el Mundial de Francia en 98 jugando yo toda la eliminatoria. Entonces, jugué Copa Kirin, Copa Carlsberg, todo lo que representó esa época con selección nacional. Y en Veracruz soy el jugador activo con más partidos en la historia en el Pirata Fuente en la historia de Veracruz. Entonces dejamos también, y también es una situación que yo adoro en la época que estuve en Veracruz, porque fue de mucho trabajo y mucho aprendizaje. Después llego a Necaxa, y con Necaxa consigo el campeonato, el último campeonato de Necaxa hasta el día de hoy. Sí. Está por cumplirse 25 años de ese campeonato. Sí, sí, sí. Entonces también dejamos ahí algo, y después llegó a América. Y una cosa bien, lógicamente, que tiene que ver con la pasión, o sea, eso no va a cambiar. Sí, claro, no. Cuando llego yo a América, llego 10 años después de que salí de Pumas. Pero cuando yo salí de Pumas y me fui a Veracruz, cuando llegamos a jugar con Veracruz a CU, la misma gente me recibía espectacular. Okay. O sea, me recibía y las porras, Adolfo, saluda a la porra, y saludaba a la porra. Y así fueron durante 7 años. Después me voy a Necaxa. Cuando llego a Necaxa y jugábamos en CU, todavía la gente me recibía bien. Okay. Entonces volteaba, saludaba a la gente, a la afición, por ese cariño que siempre me mostraron. Y cuando llego a América, cambia absolutamente todo. Cuando llego a América y llegamos a CU, por la misma pasión. Uh-huh. O sea, era una situación de insultos para todos, o sea, de la misma manera. Entonces, lógicamente se entiende. Pero tengo también el privilegio de cuando llego a América, de salir campeón después de 13 años que América no... Que no campeonaba, sí, sí, sí. Entonces, también... Con un gran equipo. También tuve esa bendición. Entonces... realmente en toda mi vida, en los equipos en los que jugué, cuando llegué a Pumas, lo más importante era ganar el América. Nos daban el calendario, porque así nos lo daban literalmente el calendario, y buscamos la fecha, cuál era la fecha donde íbamos a jugar contra América. Tenemos que ganar ese partido. Después me voy a Veracruz, literalmente, si le ganábamos a América con Veracruz, hacíamos carnaval en Veracruz, se cerraba todo el bulevar y toda la gente a festejar que le ganamos a la América. En Necaxa, llego a Necaxa, dice, no, pues que vamos contra América. Si alguien está acostumbrado entre semana a irse a cenar o algo, nos concentraban toda la semana, porque decíamos, hermanos menores, hombre, sí. Que el hermano menor ni que nada, entonces vamos a ganarles a como de lugar. Y todos estamos concentrados toda la semana para jugar contra América. Y después llego a América. Entonces, ya cuando llego yo a América, lógicamente sabía lo que representaba jugar contra América. Sí. Y ahí en América, ¿cómo viviste tu...? Ya, o sea, porque ahí era, digamos, era un partido especial contra el América. Pero ya en América, pues digamos lo que es el club con más exigencia del país. Y, pues bueno, ahí ¿cómo te preparas, por ejemplo, cuando tocaba contra Pumas, contra Chivas, por ejemplo?
¿Cómo vivías esos partidos de, en tanto en la preparación y en los juegos tal cual? Sí, mira, realmente desde que llegué a América, yo llegué en el 2000, uh-huh. En el torneo 99-2000. Y lo primero que me dicen cuando llego a América y me entrevistan es, llevan 11 años sin ser campeones. Entonces yo le dije, pues yo acabo de llegar. Entonces le digo, acabo de llegar, sí, pero en el momento en que te pones la camiseta, ya eres parte de esa historia o de esa necesidad de historia. Y lo asumimos. Como jugadores sabíamos perfectamente, tuve excelentes compañeros. Es más, el Tiburón Sánchez fue mi compañero en América. Y él, cuando había sido jugador de Chivas. Entonces, realmente, cuando llegas a una situación de compromiso, por supuesto que vas y sabes lo que representa. Estar en un equipo con la afición más exigente, por supuesto que sí. Pero en el equipo más grande. Sí. Entonces, esa situación genera un compromiso. Y es un compromiso y un privilegio que no todos tienen. Que lleguen a un equipo y puedan ser campeones. Claro. Con ese equipo. Y digo, yo por ejemplo, en esos años, yo empecé a ver el fútbol. Yo nací en el 93. Y mis primeros acercamientos a ver el fútbol fueron los partidos de la América. Fueron los que me encontraba en la tele en esos momentos. Y me acuerdo que ahí estabas. Yo iba en primero o segundo de primaria. Y Adolfo Ríos. Un equipazo ahí con el Bambán Zamorano. Sí. Con el Matador. Con Cristian Patiño. Julio Davino. Sí, ¿no? O sea. Barbo Rojas. Uh-huh. O sea. Y me acuerdo mucho de esa final del 2002. Me acuerdo que, bueno, yo nací en un entorno donde no le van a la América. O sea, yo me hice americanista porque vi al club, porque me gustó y porque cuando veía los colores, pero me gusta, me identifico. Uh-huh. Pero siempre, tú sabes, como de, no, el América es un equipo de, no sé, de rateros, que no sé qué. Y bueno, un montón de teorías de conspiración que hay. Pero, o sea, si te pones a analizar esa final, fue una final súper complicada. Donde tú precisamente haces una tajada que hubiera cambiado todo. Sí, mira, realmente el hecho de llegar a América, ¿sabes lo que representa desde que enfrentas a los rivales? Porque todos los equipos, todos, ¿eh? Los equipos que enfrentan a América, de entrada, tienen prima doble o triple. Es lo mismo para América cuando enfrentas a los equipos grandes, a Pumas, a Chivas, a Cruz Azul, a Tigres. También hay premios especiales por eso, por ganarles a esos equipos, a Monterrey. O sea, sí, por supuesto que los hay. Pero para todos los demás equipos, con América es el día que tienen que dar su mejor partido. Y esa situación se da. Nosotros veíamos partidos, ¿eh? Veíamos partidos y decían, nos ponían videos y decíamos, vamos a jugar contra tal equipo. Ah, perfecto, veíamos los partidos y decíamos, mira las deficiencias que tienen defensivamente, cómo no achican, cómo de repente desatienden esas posiciones. No, hombre, cuando jugaban contra América, no veías tú ningún resquicio. O sea, y los que en algún momento se desentendían para marcar, no, hombre, contra América corrían con todo. Sí. Entonces sí hay una situación de diferencia y eso lo llevas partido a partido. Por eso es que la exigencia que tiene América en cada partido es única. O sea, no hay partido relajado para América. Claro. Y esa situación es una realidad. Entonces, lógicamente, sabíamos lo que representaba esa final. También sabíamos, calificamos en esa final en octavo lugar. Entonces no era una situación que dijéramos, ah, mira, tenemos tranquilo. Le ganamos a La Piedad, que es el equipo que había calificado con Vucetich en primer lugar. Era el superlíder. Y después nos toca jugar contra Pumas. Y también pasamos ese ejercicio tan complicado, ganando en CU. Y posteriormente, para la final, contra Necaxa. Y Necaxa había sido de los mejores equipos, de los más regulares en todo el torneo. En toda la liguilla no le habían hecho un solo gol. Entonces, bien dirigido por Raúl Arias, que ya había conseguido ese campeonato anteriormente.
Entonces, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Nos gana el primer partido 2-0. Entonces, sabíamos perfectamente que teníamos que hacer un milagro prácticamente jugándole a un equipo como ese, tan bien armado, con grandes jugadores. Y pasa el segundo partido y termina el primer tiempo y seguimos 2-0. Entramos al vestidor, todos tratando de animarnos. No hemos tenido oportunidades claras de hacer gol en el primer tiempo. En el primer partido, menos. Entonces, recuerdo lo que dice La Puente. Dijimos, bueno, nos va a decir instrucciones, nos va a motivar. Y solamente llegó y le dijo, solamente le voy a pedir una cosa. Hagan un gol. Fue lo que dijo. Les pido una cosa, hagan un gol. Y se salió. Todos nos quedamos. Entonces, ahí en ese momento dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un gol. Si nos meten otros dos, tres, empezaron a decir ahí los compañeros, mira, no importa si nos hacen otro gol, vamos a hacer un gol. Salimos a la cancha. Cuando hace el gol Patiño, entonces nos dimos cuenta a lo que se refería La Puente. Porque cuando hace ese gol Patiño, cambió absolutamente todo. Tú veías a un Necaxa que se apoyaba entre todos, se gritaban, se animaban, venga, atento a tu espalda y bien, y antes del gol. Cuando hacemos ese gol y continúa el partido, haz de cuenta que una afición en un estadio que estaba tranquilo fue una situación diferente, fuera de la realidad. Veías a la gente brincando de tal forma y nosotros nos motivó tanto ver ese entorno que fuimos para adelante. Y entonces ya veías a Necaxa gritando, ¡hey!, reclamándose, ya gritándole al árbitro. O sea, ya cosas que no habíamos visto anteriormente, ahora lo veíamos. No, cuando hacemos el segundo gol, no, o sea, todo era una situación irreal. Es una cuestión irreal porque parecía que la gente flotaba con las banderas, o sea, una cosa, se cimbraba el estadio. Y ellos todavía más preocupados, nosotros más motivados. Y hay una atajada, tú hablas de una en tiempo de compensación, pero hay una otra que hago en la parte de arriba del Rambo Sosa, que a mí se me hace muy complicada. Muy complicada porque de donde remata y en la posición en la que yo estaba, yo tenía que manejar una especie de perfil para después tener la potencia para llegar a mi espalda. Entonces no era nada sencillo. Sí, sí, sí. Pero Dios es bueno y nos ha regalado cosas grandes. Esa tajada que mencionas que es ya en gol de oro, si ese balón entra se acaba absolutamente todo. Sí, sí, sí. Y sí me acuerdo perfectamente cómo Gutiérrez Zague primero agarra el balón por la banda, después hace un recorte hacia el centro y se lo toca el balón a Gutiérrez. Gutiérrez controla orientado y le pega. Yo no veo el balón cuando él le pega porque el que estaba enfrente era Salinas, Raúl Salinas. Entonces el balón yo nunca lo veo. Entonces de repente entre las piernas veo que sale el balón. Sí. Tú como reacción, como portero, un tema de reflejos. Es un reflejo, acto reflejo, que se te cae el teléfono, lo agarras rápido. Pero para poderte dar la sensibilidad y la reacción a una jugada tan lejos como iba ese balón, yo lo he dicho y lo he repetido muchas veces, ese fue un regalo de Dios. Porque yo ni vi el balón cuando salió y solamente lo sentí cuando impactó mi mano. Después en las tomas, después del partido que yo veo, después de que yo me tiro, yo hago así para voltear y ver quién me jaló, porque yo me di cuenta de ese balón hasta que me impactó la mano. Uh-huh. Entonces la verdad es que fue un regalo del cielo. De ahí el equipo se motivó más todavía y después hacemos un gol que nos anulan, así que cuando mete el gol el misionero, yo no festejé, porque cuando lo metió yo volteaba a ver en dónde estaba el árbitro para ver si lo había dado por bueno. Uh-huh. Entonces cuando mete el gol que salen todos corriendo así, yo empiezo a correr a buscar al árbitro y el árbitro hace se acabó. Entonces cuando dice se acabó en ese momento, no, o sea, realmente las palabras faltarían para mencionar lo que sentimos en ese momento después de 13 años, eran 13 años de sequía y eran 13 años de exigir entonces de la gente un campeonato.
Y cuando lo conseguimos, no, hombre, la gente, tú veías a la gente llorando, o sea, sí, llorando. No. Entonces era realmente una emoción grande de que estamos viviendo en ese momento. Y por supuesto con la gente lo disfrutamos y lo brincamos y lo gritamos y lo lloramos también. Claro. Porque sí era una situación de necesidad del equipo. Excelente. Oye, y ahora en el tema de la selección, México ha sido siempre un país de grandes arqueros. O sea, siempre ha habido muchos porteros que han marcado época y que de verdad, o sea, yo ahora que conozco a más arqueros desde las inferiores hasta los, digamos, retirados, yo digo, la calidad que hay en la posición es tremenda, ¿no? ¿Cómo te tocaba vivir a ti en la selección? Porque tenías ahí compañeros, pues, Jorge Campos, Óscar el Conejo Pérez, entre otros más. Pero, ¿cómo eran esas concentraciones? ¿Cómo se vivía en esa lucha por ser el arquero titular? Como ahí mencionaste hace un momento, jugaste eliminatorias, pero el Mundial no te tocó. ¿Cómo lo llevaste? Mira, la posición de la portería es una posición muy particular porque existe un respeto entre los porteros por lo que significa la posición. Entonces, las convocatorias en ese entonces no eran como son hoy en día, que sale una convocatoria con un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol y todo mundo y todos los medios y todos lo saben al momento. Antes no. Antes mandaban un fax primero al club y después que nos daban el fax, ya cuando tenía yo el fax en la mano con mi nombre para la convocatoria en tal lugar, a tal hora, poderme presentar en el centro de capacitación en aquel entonces. Entonces, después daban una situación ya a los medios. Okay. Pero antes, lo primero que sabía era el club y después el jugador. Entonces, siempre hubo una gran competencia, lo mencionas bien, grandes arqueros en selección nacional. Tuvimos ese privilegio de trabajar juntos con todos ellos. Me toca jugar todo lo que es Copa América, que es en Bolivia, donde conseguimos el tercer lugar. Y donde dejo yo desde ese momento un récord de 3 penales atajados en una serie de penales que apenas el Dibu la acaba de igualar, con sus 3 penales también atajados en una Copa América. Entonces, donde fui considerado el mejor arquero del torneo también, allá en Bolivia. Y donde dejamos una huella también, gracias a Dios. Claro. Y esa situación para mí ha sido de verdad, muchas veces podemos pensar y decimos, pues, como un tercer lugar, pero esa selección no era una selección que se esperara tanto. Y de verdad lo que hicimos ahí, la forma como jugamos y como nos entregamos y como todos y cada uno pusimos de verdad el pecho para defender los colores de nuestra selección, de nuestro país, o sea, fue una cosa espectacular. Y cuando terminamos y le ganamos a Ecuador y nos entregan nuestra medalla de tercer lugar, no, hombre, la gritamos y lo festejamos como si hubiera sido el primer lugar. Lógicamente, después viene la eliminatoria mundialista, me toca jugar toda la eliminatoria. Recuerdo del partido contra El Salvador, en El Salvador, que le ganamos 1-0 con gol de Luis García. Calificamos en ese momento matemáticamente el mundial. Y entonces cuando llegamos al vestidor, llegamos brincando todos, con los directivos, estaba el Güero Burillo, estaban todos los directivos ahí brincando, nos vamos al mundial. Porque ya estábamos calificados al mundial con esa victoria. Después viene el tema del partido contra Estados Unidos que empatamos a 0 en el Estadio Azteca. Y en aquel entonces empatar con Estados Unidos era imposible. Sí. Y entonces se empata con Estados Unidos. La gente incluso aventaba los cojines a la cancha donde se sentaban. Y los dirigentes de la selección definen dar de baja a Bora Milutinovic en ese momento. Y llega a La Puente. Entonces, cuando llega a La Puente, no salgo yo en la lista. Cuando él da la lista del Mundial, no salgo yo en esa lista. Lógicamente, siempre hemos sido muy respetuosos y eso no va a cambiar. Y hay entrenadores
que tienen sus preferencias. Sí, claro. Y en ese sentido vamos a respetar siempre. Uh-huh. En este caso no fui considerado. Para mí tuvo mucho más valor que la gente me dijera merecías estar en el mundial, a que la gente me hubiera dicho fuiste a un mundial sin merecerlo. Sí, claro, completamente. Pero ¿estás de acuerdo en que la eliminatoria mundialista es parte de un mundial? Ah, claro, sí. Entonces, es parte del proceso. Además, si ves el Panini, sí, de hecho, o sea, es como por ejemplo platiqué con Jurado hace unas semanas y él me comentó, o sea, yo, ok, él estuvo entre los que quedaron bronce en Tokio, aunque no jugó en los Juegos Olímpicos tal cual, pero estuvo en ese proceso. Le tocó atajar un penal, ¿sí?, que si no lo hubiera atajado, quizás no hubiera llegado a más, ¿no? Entonces, exactamente como bien lo mencionas, ya esto es lo que tiene la posición de portero también, que lo que te toque participar, ahí lo tienes, ¿no? Así es. Oye, y tú, ¿cómo ves ahorita el portero mexicano? Mira, te voy a compartir algo que estoy viendo mucho. En toda esta investigación que he hecho, actualmente, por ejemplo, me estoy capacitando para entender más sobre la posición, porque el fútbol ha cambiado mucho de los años, por ejemplo, como jugabas, a lo que es la actualidad. Y el tema de la posición de portero se ha criticado mucho, por ejemplo, ahorita de que Memo sigue jugando. Y tú conoces bien a Memo. A mí, en lo personal, Memo también es uno de mis ídolos, o sea, pero estoy de acuerdo que a lo mejor debe haber un cambio generacional, pero también siento que Memo está compitiendo muy bien. ¿Tú cómo ves esa parte de la portería, de la actualidad de la portería en la selección mexicana hoy en día? Mira, de entrada, la portería es una posición en donde a lo largo de la historia ha habido porteros de más de 40 años en mundiales. Sí. Entonces, no estamos hablando de una situación en la cual determine una posición por una edad. Que tengas un impedimento, no lo hay. Entonces, en este momento, hoy en día, no hay un mejor arquero que Memo. O sea, si ponemos el tema en la balanza, en una situación de lo que representa no solamente la historia, no solamente los 5 mundiales, sino en dónde está jugando, en Italia. Oye, que sea en Salernitana, es Italia. Entonces, estás jugando en Europa. Memo ha sido el único portero titular en un equipo de primera división en Europa. Lo fue en Francia, ahora lo está haciendo en Salernitana. Sí, estuvo después en Bélgica, en España, no le fue tan bien. Pero hoy en día es titular. Entonces, no hablamos de una situación de la edad. Hablamos de una cuestión en la cual determina que si el Mundial fuera hoy, el que tenga que ser titular sería Memo. Sí, claro. No hay otro portero que le compite en este momento a Memo. Ciertamente, como aficionados, vamos a esperar que ese cambio se vaya dando. Pero ahí se entra la preocupación de decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿De dónde están los porteros? ¿Dónde están los porteros jóvenes en los puestos de equipos de primera división como titulares? En este momento hay 9 porteros extranjeros y 9 porteros mexicanos. De los mexicanos, solamente 2, que es Malagón y que es Acevedo, de 26 años. Está Jurado, que jugó sus partidos, pero que ahorita no está jugando. Pero ahí está Corona con 42 años. Está Alfredo Talavera con 40 años. Está Cota con 35, si no 36, me equivoco. 36, si no me equivoco. Jonathan Orozco con 35, 36 también, aunque ahorita está lastimado. Uh-huh. De ahí viene el Guacho, que tiene 33 años. De ahí vienen otros porteros como Gil Alcalá, que tiene 30 años. Pero a lo que me refiero es a que vas viendo la situación de las posiciones de los porteros en los equipos. Dices, bueno, pues también está Toño Rodríguez con 30 años, pero al final de cuentas, de ahí para abajo, no hay arqueros que estén compitiendo en este momento. Claro que van a buscar esa posibilidad y oportunidad van a tener, ¿eh? Sí. Van a tener oportunidad. Entonces, los arqueros que van a competir por una posición, pero esa posición, literalmente en este momento,
sería no para ser el titular, sino para ser parte de una selección como segundo o tercer portero. Si es que no demuestran que están en mejor nivel que Memo, que van a tener chances de jugar en selección nacional, lo van a tener, porque de entrada ya viene un partido contra Estados Unidos, donde no es fecha FIFA y donde van a tener que jugar los porteros que están acá. Entonces, ese es el momento, y no nada más el momento de demostrar, sino de empezar a competir por una posición que faltan 3 años. Sí, sí, entonces sí. No es un tema sencillo. Sí, no, y aparte también a veces parece que tenemos una memoria muy corta, porque hace ni medio año o medio año más o menos estábamos alabando a Memo en aquel penal contra... En el Mundial, claro. Exactamente, ¿no? Contra Polonia. Y ahorita, hace un par de semanas, lo estaban abucheando, ¿no? Yo me sorprendí, dije, ¿por qué lo haces? Ok, quieres un cambio generacional, lo entiendo, pero como bien yo comparto lo que mencionas, que sí, hay madera para poderle competir a Memo completamente, pero por algo sigue ahí. Sí, acá hay un tema, lógicamente, con la situación de abucheos. La gente paga un boleto y va a un estadio, y no es una cuestión en la que yo esté de acuerdo en el tema de los abucheos a los jugadores, pero sí hay razones. Sí, claro. Y esas razones son las razones particularmente que cada aficionado tiene. No estoy hablando de gustos futbolísticos, ¿eh? Uh-huh. Estoy hablando de razones personales para ir a desahogarte a un partido de fútbol y tener que gritar, si no tienes chance de gritar goles, porque te están haciendo goles a ti. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es parte de la vida misma, y eso va a existir siempre. Cuando Memo se va a Francia, lo estaban abuchando igual en el Azteca, en América. Entonces, él toma la decisión de irse, precisamente porque era un tema de higiene mental. Yo hablé personalmente con él para eso. Y hoy en día, esa situación también de abucheos no solamente fue con Memo, también fue con Henry Martin, también fue con Jiménez. Uh-huh. Pero porque también hay un tema. La gente tiene que empezar a ver una selección sin los colores. Sin los colores de los equipos. Entonces, mientras la gente no vea una selección sin los colores de los equipos, va a seguir abuchando en algún momento. Y más cuando las cosas no están saliendo bien. Cuando no salen bien es cuando van a buscar cualquier situación para abuchar. Y están en su derecho, sí. Pero ese es su derecho particular y muy personal. Claro, completamente. Oye, y también he visto que recientemente nos compartes en tu Instagram ciertas opiniones sobre la actuación de los porteros. Ahorita, en lo personal, quitando a Memo, ¿a quién pondrías en la selección? Mira, ahorita hay arqueros que están en un proceso. Uh-huh. Ese proceso tiene que ver con lo que haces en tus equipos. Para llegar a selección, tienes que ganártelo en tu equipo. O sea, tienes que ser titular en tu equipo. Si bien es cierto, se están viendo las posibilidades, en este caso con Acevedo, que Acevedo es un arquero que ha sido regular. Sí. Aunque a hoy lo estén criticando porque sea el segundo arquero más goleado del torneo, no siempre la responsabilidad de los goles es del portero. Porque hemos visto grandes partidos que ha tenido y aún así le han hecho goles, en donde de repente el equipo ha cometido sus errores que han terminado en gol. Entonces, sí, claro. La situación es pero esa es la posición de la portería. Están convocándolo a él, que fue el que ya jugó un partido. Uh-huh. También con selección nacional. Por ahí a Toño Rodríguez lo están considerando también. Sí. Me parece un arquero también que, si bien es cierto, tuvo años de no estar jugando de titular, después de que estuvo en Chivas como titular y después que lo empiezan a poner como suplente, después él viene acá a Querétaro, ahora está en Tijuana y por una lesión de Jonathan Orozco, él está jugando, pues también se está ganando esa posibilidad. Sí. Es el tema de Malagón. En algún momento Malagón tendrá también que tener esa puerta abierta, porque incluso Malagón ya trae procesos de selecciones menores también. Sí. Y bastante tiempo, bueno, bastantes minutos ya en primera división. Sí. Primero con Necaxa, ahora con América. ¿Por qué no lo han llamado? Porque no llegó como titular a América. Uh-huh. Si él hubiera llegado como titular a América, seguramente ya tendría una puerta en Sí, igual y ya pronto, o sea. Puede ser que pronto. Y lógicamente
Para mí, alguien que también tiene que estar en un momento dado tomado en cuenta es Jurado. Uh-huh. Pero Jurado tendrá que saber esperar en un momento dado la titularidad en Cruz Azul para él empezar, lógicamente, a levantar la mano en el tema de selección nacional. Claro. Oye, y para ti en general, ya hablando más de la posición tal cual, ¿qué debe tener un portero? ¿Cuáles son las características que debe tener un portero para darle esa seguridad a su equipo? Mira, la primera es valentía. O sea, hay un tema que dicen, el portero tiene que estar loco. Uh-huh. Pero es un loco en buen sentido. Sí, sí, tiene que estar loco, porque no es normal lo que hace el portero. Si tú ves cuando sale un defensa a tapar un balón, alguien que le va a pegar afuera del área, lo que hace primero el defensa es voltearse. ¿Por qué? Porque vas a recibir un balonazo. El portero no puede hacer eso. No, claro. El portero tiene que saber que si vas a ir de frente a achicar por un balón, tienes que ir con la cara, con el pecho, con el cuerpo, con todo para que el balón no pase. Claro. Entonces, lo primero que tienes que tener es valentía. Lógicamente, tienes que tener humildad para trabajar y aprender. Y cualidades. Porque no siempre se tiene la capacidad para ser portero. Y la capacidad para ser portero es aprender con el trabajo todos los días. Porque si un momento un portero piensa que ya aprendió todo, su carrera se terminó. Claro. Esa situación es algo que tienes que seguir haciendo. A mí me tocó tener entrenadores extraordinarios e increíblemente, cuando más crecí, cuando yo pensé que ya no tenía nada que aprender, llegué a América y me encontré a Néstor Rafael Verderi, que yo veía en televisión cuando era niño, y fue mi entrenador y todavía me hizo aprender mucho más para llegar al nivel con el que me retiré. Sí, no, nunca terminas de aprender, menos en esta posición. Y te pregunto eso también porque a mí, yo de verdad amo esta posición de portero, por algo estoy haciendo esto. Y digo, entiendo que hay estilos, que hay personalidades también de los arqueros. Sé que hay unos más sobrios, sé que hay unos quizá más locos, por así mencionarlo. Pero me llamó también la atención un comentario que hiciste sobre el Divo Martínez, por ejemplo. Sobre ese tipo de personalidad de juego. ¿Qué opinas de, por ejemplo, en este caso ya hablando de Divo Martínez? Mira, si hablamos del tema futbolístico, de lo que él hace en la cancha, es espectacular. Yo creo que es uno de los mejores porteros del mundo, sin lugar a dudas. Y con eso deberíamos quedarnos, con la situación de la portería, con lo que él representa, con las atajadas que él hizo en el Mundial, con las atajadas que hizo en Copa América. O sea, estamos hablando de uno de los mejores porteros para ser campeón del mundo. Después, lo que él ha hecho en sus temas personales sí me parece ridículo y fuera de lugar. Está de más. Pero esa situación es algo que él definió hacer y él decidió hacer. Y nadie lo va a obligar a otra cosa. Lo que sí me parece que es una situación, una corrientada. Y porque hay millones y millones de niños y niñas viendo las imágenes de un portero y de una persona. Entonces, pero lógicamente, hablando de lo que es la portería y que es por lo que estamos acá, es uno de los mejores arqueros. La capacidad que tiene, el alcance que tiene, la velocidad de reacción que tiene y la técnica que tiene es muy buena, muy buena. Entonces, acá hablamos de dos temas. Tú puedes nacer para ser portero y puedes trabajar para ser portero. Entonces, cuando naces para ser portero, naces con las cualidades. Esas nadie te las va a definir. Y cuando naces y las trabajas, es cuando entonces llegas a otro nivel. Ok. No, totalmente de acuerdo ahí. Oye, y en este caso, ya para casi ir cerrando, en la portería cuando tú jugabas, manejabas un estilo muy, muy propio, o sea, que a mí me gustaba mucho. Primero, pues en este caso siempre con manga corta, porque había muchos porteros que les gusta jugar con manga larga. Siempre con una forma muy atlética, hasta la fecha estás en muy buena forma física. Y pants largo, o sea, me gustaría que me
Que describieras cómo era tu estilo, por qué te sentías así cómodo, no sé, todo ese tipo. Mira, cuando llegué a Veracruz, yo usaba short y manga larga. O sea, incluso hay fotografías en donde así salía con short y manga larga. Pero en Veracruz particularmente las canchas donde entrenábamos eran muy malas. Por el tema de todo lo que representa el calor y todo esto. Entonces, esa situación generaba... Que cada entrenamiento, una raspada en la rodilla, una raspada en los costados, que esas de los costados te duran meses, porque te quemas prácticamente un costado, y esa situación hace que no te salga rápido una costrita, sino que se va pegando y pegando y pegando a la ropa o a las sábanas todo el tiempo. Sí. Entonces esas lesiones eran muy molestas. Entonces empecé a decir, bueno, si siempre entreno con pants, ya lo escuchamos. Si siempre entreno con pants y manga corta, o sea, ¿por qué el día del partido salgo con short y manga larga? O sea, al revés. Entonces un día dije, bueno, si así me siento cómodo entrenando, así voy a jugar. Entonces me dijeron, no, pero ¿cómo vas a jugar con manga corta y cómo con pants? Como entreno y me siento bien, así voy a jugar. Sí, claro. No era ninguna restricción aparte de... No la había. Entonces de ahí empecé a jugar ya con pants y manga corta. Haz de cuenta, todavía en selección nacional, cuando llegaba, de repente no me tenían pants. Sí. Entonces, por ejemplo, en la Copa USA del 97, cuando salimos campeones, salgo a jugar con short y manga larga. Y ya en mi equipo, ya jugaba yo con pants. Ok. Y pero es que este día también quería salir aquí. Aquí tuvimos una visita. Sí. Y, pero por ejemplo, ¿tu pants traía protección? ¿O era nada más un pants? Era pants con protección porque a veces me lo mandaban así. Ok. Un tiempo en que me empezó a mandar los pants cuando yo los empecé a pedir... fue Lotto, que tenía yo contrato con Lotto, y era Lotto el que me daba los pants. Okay. y él me los mandaba con cojín, pero yo le quitaba los cojines. ¿Ah, sí? Sí, claro, o sea, porque si era una situación en la que representara un partido de fútbol en Veracruz con cojín, con el calor que hace, uh-huh. O sea, es una cosa interminable prácticamente. Sí. Pero en un tema de sentirte más ligero, sí tenía que ser sin los cojines. Sin protecciones. Sí. Ok, muy bien. Y en selección nacional, de repente también, yo llevaba mis pants. Porque a veces yo llegaba a selección y no me tenían pants. Entonces, lo que hacía, le rayaba de negro la marca para poder jugar con esa. Porque era otra marca la que patrocinaba la selección. Ah, muy bien. No, pues con razón. Fíjate que digo, o sea, es una duda que yo siempre tuve. Y el tema de los guantes, hace rato lo platicábamos bueno, antes de empezar la plática. Pero los guantes, en este caso, ¿tú cómo te gustaban? ¿Cómo los usabas? ¿Usabas, por ejemplo, varillas o los usabas sin? No, sin varilla. No, de hecho, Rinat, que fue la marca que usé siempre. O sea, digo siempre porque aunque en América usaba Concord, quien me los maquilaba era Héctor Castro, que es Rinat. Entonces... Yo le pedía de qué manera me los hiciera. Okay. Siempre los mandaba como yo se los pedía, pero nunca con varilla, porque no es una situación que a algunos sí les acomoda por no lastimarse los dedos. Sí. Pero en una cuestión natural no podías llegar a puño o a estirar tanto los dedos para poder sacar un balón. Sí. Entonces él sabía y todavía me sigue mandando mis guantes. Entonces, sí. Todo está bien. Ah, excelente. Entonces, ¿y coleccionas, bueno, o guardas algún par de guantes o con mucho cariño o algo así? Mira, no soy tanto de coleccionar tantas cosas porque muchas veces la familia va pidiendo las cosas y soy muy desprendido. Okay. Sí tengo algunas playeras por ahí, pero más por, de repente, por mi esposa que le decía, mami, yo creo que esta me la voy a regalar, y me decía, no, esa quédatela tú de recuerdo. Entonces, por eso, no tanto por aferrarme a algo, ¿no? Ah, ok. Ah, muy bien. Digo, es que hay quienes
tienen sus colecciones privadas y esto. Pero es muy bonito porque, por ejemplo, ahorita todo esto que me estás comentando, así como me ibas narrando desde el debut, desde el principio, o sea, yo me iba imaginando cómo ibas viendo eso, cómo se veía la ropa, cómo ha cambiado todo a raíz de tantos años para acá. Y pues bueno, es muy bonito también conocer esta parte, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, traigo por aquí una sección de preguntitas rápidas. Son preguntitas para conocerte un poquito más. Son súper rápidas. Lo primero que te venga a la mente, con eso tenemos, ¿ok? Bueno, empezamos con las 11 preguntitas rápidas para Adolfo Ríos. ¿Quién es tu ídolo en la portería? Miguel Marín. ¿El mejor portero de la actualidad? Del mundo. Neuer. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Quién es el mejor jugador del mundo en la actualidad? Mbappé. ¿El delantero más complicado al que enfrentaste? Cardoso. ¿El mejor defensa que tuviste? El Cuervo Rojas. ¿La mejor atajada que hiciste o al menos la que más recuerdas con cariño? La de la final contra Necaxa con América. ¿El mejor DT que tuviste? Miguel Mejía Barón. ¿El mejor compañero de algún equipo que tuviste? ¿El mejor compañero? Y ahí tengo un montón, pero Hugo Pineda. Ok. ¿Tu dorsal favorito? 25. ¿Y a qué arquero retarías a un combate? Así de portero contra portero, keeper combat. Pues ya me tocó a un keeper, el keeper combat me tocó en una ocasión en León, en donde enfrenté a Félix. Sí, a Félix, que actualmente está con TUDN, y le gané, y todavía quiere la revancha. Ah, ok. Ahí es lo que te iba a preguntar. El 25, el número 25, ¿qué representa para ti? Mira, ha sido no solamente en los equipos en los que he estado, sino hasta en Selección Nacional llegué a jugar con ese número. Sí. Entonces, para mí significa mucho porque desde que llegué a Segunda División a Pumas, ese fue mi número. Y desde ahí prácticamente hasta mi retiro, cuando llegué a Pumas a Primera División, tuve el 25. Cuando me fui a Veracruz y llegué a Veracruz, me tiran el número 25. Después llegué a Necaxa, imagínate, el 25 lo tenía el Ratón Zárate. Él se quedó con el 10 para dejarme el 25 a mí. Y después en América también lo tenía otro jugador el 25, y cuando llegué a América el 25 me lo tenían a mí. Entonces, la verdad es que ha sido mi compañero ese número. Y muchos arqueros jóvenes llegaron a ser el 25 y después me decían que había sido por mí. Entonces, para mí eso es un legado y un agradecimiento. ¿Y qué piensas que tienes muchos arqueros que de los, bueno, hay muchos porteros que se inspiraron en ti? ¿Qué sientes al saber eso? Mira, si de verdad supiéramos y nos diéramos cuenta de la trascendencia que se tiene al ser figura pública y al ser ejemplo de mucha gente que ni siquiera te imaginas que te están viendo, y de mucha gente que ni siquiera te imaginas que te están siguiendo o que no te imaginas que están admirando, entonces tomaríamos decisiones diferentes en la vida. Porque esa situación es algo que vas a dejar como un legado. Sí. Y ese legado no solamente es dentro de la cancha, sino fuera de la cancha también. Y por eso es una gran responsabilidad ser figura pública y estar basado en lo que tú representas. Okay. En tu familia, en tu fe y en tus convicciones. Ok, no, totalmente de acuerdo. Y fíjate que con Jurado, él me comentó algo que me gustó mucho. Él me dijo,
Ah, porque por ejemplo le han tocado muchos altibajos en su carrera, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo más reciente y más doloroso para él fue el 7-0 que le encajó la América, precisamente con Cruz Azul. Y me dijo, pues, ¿qué sientes? Como toda esa presión de la gente. Y me dice, no, presión, pues simplemente eso ya pasó, trato de dejarlo atrás. Dice, presión la tiene, pues, las personas trabajadoras que se levantan a las 4 de la mañana y tienen que mantener a su familia y que llevan los gastos al día. Nosotros como figuras públicas, como futbolistas en ese caso, tenemos solamente que disfrutar este trabajo y ser un buen ejemplo para todos los niños principalmente y toda la gente que nos ve, porque hay una imagen que cuidar, ¿no? Porque al fin y al cabo este es un deporte tan bonito que es la pasión y algo que aquí en México, en todos los rincones de México, se disfruta tanto y que debemos de cuidarlo. No sé tú cómo pienses, cómo veas esa parte, digo, creo que lo compartes y eso es algo que me ha gustado mucho desde que te sigo, desde que te vi en la tele y hasta hoy que veo lo que compartes en redes sociales y de verdad te agradezco y te felicito por ser ese ejemplo para muchos porteros en este caso, ¿no? Que es nuestra comunidad. No, muchas gracias. Mira, a muchos porteros les tocó nacer en una situación diferente a la nuestra, porque antes no había redes sociales, antes no había una situación de tecnología como la que existe hoy en día. Y es una gran herramienta, pero también es una situación, una cuestión y una tentación que puede ser contraproducente. Y esa situación sí determina ser lo que tú eres, con todo lo que es tu integridad, con todo lo que es tu Dios, con todo lo que es tu familia. Si caminas de esa forma, todo va a salir bien. Más allá de los errores o equivocaciones que se puedan tener, es fútbol y ciertamente vas a tener que vivir con eso. A mí hay gente que me sigue diciendo y me sigue reclamando por la final que perdí con Pumas. ¿En serio? Por supuesto. Pero esa gente también, y que hay una situación bien real y que es un agradecimiento absoluto para toda la gente. A mí muchísima gente que le va a otros equipos me manda mensajes de agradecimiento, mensajes de fe, entonces realmente eso habla de que no es lo que representes con un color, es lo que representes como persona, y eso es lo más valioso que se puede tener, porque hay gente, cuando voy a un estadio a transmitir algún partido, ahora que estoy con Claro Sport y estuve en el partido de Chivas contra América en el Jalisco, la gente de Chivas me recibió extraordinariamente, la gente de América más, por supuesto. Sí, claro. Pero no es un tema ya de color, es un tema de persona. De persona. Y lo más importante acá es cómo te van a ver después de la carrera que tú tuviste como persona. No, pues lo dijiste perfecto y creo que, obviamente, bueno, comparto esto que acabas de mencionar. Y pues bueno, Adolfo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por abrirme la puerta de tu casa y poder platicar. Todo lo que me acabas de contar, yo sé que hay muchas cosas más, pero para todos los que disfrutamos de esta posición, que me decían, invita a Adolfo Ríos, invítalo, por favor. Ok, voy a buscarlo. Pues aquí lo tienen y ya podemos conocer un poquito más sobre ti, sobre lo que has dejado como legado para el fútbol, para la posición. Y pues nada, muchas gracias. Al contrario, Víctor, gracias a ti, porque gracias a ustedes. Sigue habiendo muchísimos niños que nos están conociendo gracias a ustedes, entonces eso para nosotros tiene un valor agregado. Entonces, un placer recibirte aquí en casa. Muchísimas que Dios te bendiga. Muchísimas gracias igualmente. Y pues bueno, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Aquí lo vamos a dejar, pero coméntanos tú y lo que compartes, porque la verdad está muy padre lo que compartes. Estoy con @adurri25 y eso es en Instagram y también en Twitter y en Facebook igual, entonces con mi nombre Adolfo Ríos. Entonces, pues la verdad es que no me gusta tanto avasallar todas las redes, trato de ser más prudente, además porque no me meto tantísimo, pero cada mensaje que pongo y todo lo hago con la tranquilidad de saber que va a tener una buena respuesta, porque hay muchísima gente que piensa igual que yo. Sí, completamente. Y pues bueno, a toda la gente que vio o escuchó este episodio, muchísimas gracias. Pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio.
Abrazo fuerte para todos. Bendiciones. Listo. Este episodio llegó a ustedes gracias a UnoKeeper. Compra tus guantes, pants, jerseys, licras y todo lo que necesites para desempeñarte como portero en unokeeper.com y utiliza el código PODCAST para llevarte un descuento. UnoKeeper marca el juego.